La naturaleza es todo en mi vida, porque vivo en una gran ciudad, São Paulo es salvaje. Se puede encontrar de todo aquí, pero no es suficiente. No consigo quedarme aquí más que 4 o 5 días. Necesito salir, ir a la playa, surfear. Necesito quedar un tiempo quieto, en silencio. Necesito el insight. En ese momento, cuando el arte y el design fluyen naturalmente. Trabajo como arquitecto y design de muebles hace 41 años. Es una pasión en mi vida. Sentarse es algo que nos pertenece. Entonces, para diseñar un mueble, preciso encontrar la técnica correcta de la construcción y la relación perfecta de ergonomía. De esta manera, construyo una pieza simple y que va a durar por toda la vida. La madera es linda, huele bien, tiene diferentes densidades, diferentes colores, pero tiene algo que es más importante que todo. Viene de una fuente renovable. Si se planta un árbol hoy, dentro de 15 años se puede cortar y tener entre 10 y 12 metros cúbicos de madera para trabajar en la industria o en atelier. Actualmente diseño para diferentes industrias y por eso tengo que tener mucha información y a partir de eso hacer una interpretación gráfica de todos los requisitos para producir. Y entonces bajo al atelier y me encuentro con Toninho, que es un carpintero, un gran amigo, y hacemos el prototipo. Este es un momento maravilloso porque voy de lo bidimensional a lo tridimensional. Cuando voy a la industria, las cosas tienen que suceder rápidamente. Hay que seguir el layout de esa industria para finalmente tener un precio industrial y que muchas personas puedan tener acceso a la pieza. Esta silla la diseñé en 1994. Fue un pedido especial del gran arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para el Palacio Presidencial de Alvorada en Brasilia. Era para una sala de juegos donde se jugaba las cartas y entonces diseñé un respaldo arredondado para que el jugador pudiese tener todos los movimientos mientras jugase. Es una pieza muy bonita, la adoro y las hice especialmente para el palacio y todavía un montón de ellas está allá. Bueno, esta es la silla São Paulo. Me gusta mucho esa silla. La diseñé en 1982 y se llama São Paulo en honor a mi ciudad y es un típico producto industrial. Eso porque la exportamos a todo el mundo y vendimos más de 30.000 unidades. Se pueden colocar dentro de cajas y es muy fácil exportarlas. Esta es la silla mecedora Asturias. La diseñé en 2001 y está toda hecha con madera reutilizada. Cada pedazo es una pieza diferente. Tiene una historia diferente porque viene de diferentes construcciones. Y desde el inicio, desde 2001, es mi mejor venta. A las personas les encanta porque pueden usarse en exteriores, en la terraza o en interiores. Yo amo esa silla, es una de mis favoritas. Yo no creo en un buen design que no tenga una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, con los materiales y con las personas también. Esas dos cosas son los requisitos más importantes de mi trabajo.